mucha granola, vela y cumple a Dios. Ya le echa avenita. Esta avena a mí me gusta mucho porque esta, cuando uno la hace, queda como más entera que la otra. Esta tengo que ver cuál fue la marca que yo traje de esta. Me gusta más esta. Miren. Estos potes son de salsa prego. Y me gusta siempre utilizarlo para poner cositas. Le puse este hilito de yute para decorarlo, pero es una manera de reciclar. Bueno, siempre lo he hecho. Siempre, desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios que el día no amaneció lluvioso hoy. Estoy haciendo la avenita. Púlele. No sé, pero... comí algo anoche que no me cayó muy bien. ¿Cómo están mis amantes del hogar? Espero que estén bien el día de hoy. Hoy por aquí es miércoles. ¡Uy! Estoy en contraluz. ¡Uy! Aquí estoy. Aquí estoy, señores. Mira, la cámara está sucia. Vamos a limpiar. Cámara súper, pero súper sucia. Ya la acabo de limpiar ahora mismo, digo yo. Pero la cámara está sucia. Nada, por aquí andamos, señores. Los chicos están para la escuela. Yo por aquí estoy lavando un poquito de ropa. Y voy a poner almuerzo porque ya son... las 11 y 20 de la mañana. Ayer estuve acomodando un poquito, no le terminé el video, pero nada, hoy ya le muestro cómo quedó todo, dónde está la varita. Estaba limpiando ayer, vieron que limpiamos un poquito, organizamos, movimos algunas cositas de lugar, puse ahora esta mesita aquí, así se ve esto ahora, y nada, y las sillitas andan por ahí, ya tapizada de color amarillo, como le dije yo ayer. Y nada, por aquí andamos, señores. Voy a ponerla a ustedes por ahí para acomodar la varita. Para poner el teléfono. Yo me acabo de bañar. Me di un bañito porque esta mañana me puse a hacer el desayuno. Ahora puse este florero aquí, miren qué bonito. Esas florecitas. Y con un miedo de que la brisa me la tumbe, porque esta brisa está tan fuerte que tumba todo. El sol está bueno hoy porque... le decía que el sol está bueno hoy como para uno tender la ropita. No está, o sea, yo puedo salir, o sea, que no me va a picar el sol. Está como ahí entre dos. Que yo sé que con la brisita las ropas se van a secar. Con la brisa y el poquito de sol que hay, la ropa se seca. Pero el sol no está como que te pone la piel pegajosa ni nada de eso. El día está bonito porque llovió y el polvo, gracias a Dios, el polvo se aplacó. Porque ustedes saben... que en días atrás yo le decía, ay, porque hay mucho polvo y así. Ayer fui al supermercado, realmente no le grabé mucho. Le grabé un chinchín porque estaba en el salón. Yo creo que esa parte yo se la expliqué. No le quise grabar mucho porque mucho de lo mismo. Porque cada vez que voy como que no hay nada en especial que yo le pueda mostrar. Entonces ya no quise grabar mal. Solamente le mostré cuando yo estaba allá y ya. Y nada, miren, compré un esmalte. Me lo estaba probando. Ya casi se me fue. Es este color. Me gustó muchísimo, es de la marca Bogué. Déjame buscarlo para que ustedes lo puedan ver. Y me gustó mucho. Tal vez cuando termine de lavar y de cocinar, me la voy a pintar de ese color. Tenía mucho como que no me la pintaba así de ese color. Ese es uno de mis colores también favoritos. Me gustan mucho los esmaltes. Miren, este. Y ustedes dirían de que, ay, porque tú guardas se me traba la lengua. Ustedes dirían, ¿por qué tú, Yanni, por qué tú guardas los esmaltes en la nevera? Los esmaltes de uña, yo los guardo en la nevera porque en la nevera me duran más. Viste que es gel. Déjame mostrárselo con la cámara. Miren aquí. Miren el esmalte aquí. Dice que es, miren, Bogué efecto gel. Dice ahí, mírenlo ahí.
Dice paso 1. Vamos a ver. Costó 216 pesos, señora. Así como ustedes lo pueden ver. Ese Smartico, 216 pesos. Yo sé que hay Smart súper caro, pero vamos a ver. Para hacer como en un supermercado, está caro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tal me va con él. Después que yo me lo quito, pues le diré qué tal me fue con él. Déjame apagar esta luz porque me voy a ir a tender la ropa. Hablamos ahorita. Tengo que cocinar. Poner el almuerzo. Ay, tú. Ahí atrás estoy mirando. Estoy viendo un pantalón. Parece como que del techo cayó ropa. Ay, pero me gusta cómo se ve la mesita ahí. Miren qué bonito. Me encanta cómo se ve ahí. Hay un poco de reguero en la casa realmente. Miren. Me encanta cómo se ve. Está precioso. Miren. Miren, está bonita. Y el florero como que se ve bonito. Realmente, y las patas que le puso me gustan. Las patitas de madera están bien bonitas. Están bonitas también. Están bonitas. Y puse yo esas flores. O sea que estamos ya en el verano. Ay, señores, hay que pintar aquí. Todas las paredes están un poquito feas. Miren, tan linda la sillita. Están preciosas. Me gustan. Están bellas. Nada, vamos a seguir. Bueno, mis amantes del hogar, ya sigo yo haciendo mis quehaceres. Hablamos en un momentito. Después de que lleguen los niños, pues me voy a poner a planchar la ropa de ellos, que todavía no le he planchado. Hablamos ahorita. Tengo la ropita aquí en la cubeta. Y el tío está... Ay, pero yo no he abierto la ventana del cuarto de los niños. Ay, señores, aquí en tu cuarto hay unos regueros. Hay unos regueros, señores, en estos cuartos. La cama está extendida. Un poco de regueros. Ay, aquí hay unas flores arriba de la cama de los niños que yo estaba sacando. De que para ver si alguno me podía servir para ponerlo en el cuarto mío. Pero ya le puse unos color naranja ahí en el cuarto. Ay, la lámpara. Que no encendida la lámpara. Después está la cortita. Déjame avanzar. Bueno, mis amantes del hogar, déjame avanzar, porque si sigo hablando con ustedes no avanzo. Hablamos ahorita, más tarde. Buenos días, mis amantes del hogar, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Yaniris por aquí abriendo un nuevo vlog. Señores, hoy iniciamos el vlog cerrando la puerta del baño. ¿Y ustedes cómo andan? Espero que estén bien. Ya los chicos míos se fueron para la escuela. Y yo por aquí ya lista, me bañé y nada, lista. Todavía tengo el espartico ese que me estaba probando cuando fui al supermercado. No me lo he quitado, nada. Ahorita voy a arreglar la cama, que tengo algunas cosas ahí encima de la cama. La tapa del hamper, a los cojines que tengo que poner el forro. Y por ahí andamos. Estaba yo también tendiendo ropa, porque ayer di una lavadita. Y también estaba yo tendiendo ropa, nada. Por aquí abrimos el vlog de hoy. Espero que ustedes tengan un excelente día. Nos vemos ahorita. Mis amantes del hogar, yo mirando que fui a tender ropa ahorita. Y ahora estoy mirando como que está muy nublado. Voy a tener que ir a recoger la ropa. Voy a salir a echarle agüita a las plantas. No con ustedes. Ya mojé las plantitas. Quiero mostrársela para que vean qué lindas están. Vamos a verlas. Por ahí anda Sol en la sillita. Miren, están preciosos. Así están. Miren, esta está bonita. Esta, no sé, ahora que están como prendiéndose. Hoy la chequeé bien, pero ya sí se están pegando esas. Esta decidí ponerla aquí en el suelo porque como estaba aquí arriba de la mesita le estaba dando mucho la brisa y como que se estaba, las ramitas se le estaban partiendo, decidí ponerla ahí. Miren las cebollitas como van, como yo le digo cebolla porque se parecen a la cebolla. Y miren a la que le corté las hojas, miren qué bonita está, ya ha crecido. Solamente la dejé con dos hojas y ya lleva. La dejé con dos y tiene 1, 2, 3, 4, 5.
Tiene 5, o sea que echó 3 hojas. Esa crece muy rápido, está hermosa, las hojas están bellísimas, miren. Esta que está echando hijito también. Está bonita, muy bonita. Y esta también está echando un hijito aquí abajo, miren. Están preciosas. Y miren, la de la vecina está bonita. Me encanta. Está muy bella esa. Y así está el clima hoy, un poco nublado. Me fui a tender ropa, pero el clima está así nublado. Así está el clima hoy. Está echado bastante hijos, miren, todas esas que están ahí son hijitos. La voy a tener que sacar de este tarrito y ponerle en un tarro más grande. Aquella está echando un hijito. Y así está. Entramos, entramos. Tan bonitas las florecitas. Estoy abriendo la ventana para que entre aire. Y también acechando que no vaya a llover, que se me moje la ropa. Ya, abre. El aire está fresco. Pero voy a estar al pendiente, ¿no? Tengo días que no le echaba. Se le está madurando una hoja, miren. Esa hoja se le está madurando. Pero está bonita, está preciosa. Está preciosísima. Nada, mi amor. Vamos a sacar los plátanos. Está muy cansado. Marino. Ya terminé el desayuno. Voy a tomar este tecito. Vamos a ver. Está rico. Miren. Está rico el té. Anoche yo lo hice y no me lo encontré tan rico, pero hoy está. Está rico. Me lo voy a tomar. Con una cosa que mi esposo trajo anoche. Vamos a ver. Me voy a tomar el té con esto. Mi esposo lo trajo anoche y esto. Vamos a ver qué tal sabe. Lo voy a acompañar de este rico té. Vamos a comer. Wow, esto está rico. Este es de zanahoria, pero está rico. Wow, qué rico está esto. Quedé encantada con esto. Está rico. Excelente.
Hello, mis amantes del hogar, aquí estoy de nuevo. No le había grabado más porque me puse a editar un video. Los niños llegaron de la escuela. Diosis se está durmiendo en el mueble. Dylan está por ahí. Estoy calentando comida en el microondas. Lentejita que quedó. Y también quedó arroz blanco. Miren, arrocito blanco quedó. ¿Y qué más? Y carne de res molida. Yo estuve haciendo. Déjame ponerla a calentar. Miren, la carnita de res que yo hice ayer. Aquí quedó con vegetales. Hice carnita molida de res. Estuvo quedando un poquito. Y nada, eso está calentando. Dylan anda por ahí. Señor, tengo un reguero en esta casa que solo Dios sabe. Porque Dylan está jugando. Y cuando él dice que va a jugar ahí, miren, él hace todo su reguero ahí. Y aquí en la mesa tenía yo. Miren, están esos panes. Y está esta cantinita que tiene panes. Voy a limpiar esto aquí. Y a darle la comida. Quiere que yo se la dé. Yo estaba fregando. Aquí están unos pancitos. Son muy ricos. Estos pancitos los hace una señora de la iglesia que se llama Celina. Son muy buenos. Dime, papi. Dame la película que tenga. ¿Qué le digo? Ah, que había un camión de concretos ahí atrás. Ah, sí. ¿Qué dice Dylan? Que allá atrás había un camión de concreto. Bueno, mis amantes del hogar, déjame seguir aquí, que le voy a dar la comida a Dylan, porque hoy quiere que yo le dé la comida, señores, cuando él le coge una cosa con una cosa. Y allá la cocina, miren, ahorita no estará ninguno de esos regueros, porque yo estoy fregando realmente. Y así está todo, eso para que ustedes vean que no todo el tiempo de que esto está impecable, fabuloso, ¿no? Aquí también nosotros hacemos nuestro reguerito, aunque lo quitamos, pero sí, hacemos reguero. Y voy a terminarlos de quitar ahora. A terminar de fregar. Pues sin más preámbulo, como decía mi profesor cubano, hablamos ahorita. Ya les subí un videito, espero que ustedes lo puedan ver. Es un videito de cuando yo fui a mi cita médica. Por ahí ya se lo subí hace como una hora que les subí este videito. Pues sin más preámbulo, como decía mi profesor cubano, hablamos ahorita. Mira, aquí está de la carnita que cociné ayer. Quedó esta de res, carnita molida con zanahoria. Y por aquí también quedó arrocito blanco. Y por aquí hay las lentejas, Dios mío. Las lentejas, déjame abrirlas. Quedó lentejita y huele de rica esa comida, señores. Huele súper, súper, súper deliciosa. Entonces le voy a servir a Dylan. La tapita cogió aire. Aquí está la lenteja. Eso está de rico, miren. Ahí está la lentejita, el arrocito y la carnita de res. Entonces voy a servirle a Dylan y me va a servir un poquito. Quedó bastante, bastante comidita ayer. Nada, voy a preparar un tomate también. Ahí está, me serví un poquito de lenteja, un poquito de carne y un poquito de arroz. Ya no voy a comer más de ahí porque no tengo mucha hambre. Ahí está. Buen provecho si alguno de ustedes van a comer algo a esta hora. Bien, le serví lentejita, carnita y arrocito. Está muy rica la comida. Mami, ¿por qué hay otro mango? Sí. Porque sembraron una mata de mango. Me pregunta Dylan que por qué en el patio de atrás hay mango. Le digo que fue porque la sembraron. Pero muy, esta carne quedó riquísima. Esta carne molida está súper, súper rica. La lenteja. También. De verdad que esta comida no parece que es calentada. Esta comida parece como que recién hecha. De verdad que sí. Y lo que me gustó es que esos envases donde yo guardo la comida mantienen la comida súper fresca. No le pone mal sabor. Porque hay unos envases a veces que uno compra plástico para guardar la comida y le pone un sabor muy, muy, muy mal. Miren, los que compré fueron de estos plásticos. Son bastante resistentes y dicen que se pueden guardar para entrar en el freezer y también en el microondas. Cuando dicen así es porque el plástico es súper resistente, miren. Es súper resistente, o sea que tú lo metes al microondas y no se le queda como el olor a plástico, a la comida, ni nada de eso. O sea, y si tú lo guardas en la nevera no le pone mal sabor. Me encanta esto. Son de estos.
eso es muy bueno. Cuando vaya lo lees y veo, se lo voy a estar mostrando allá. Y yo, bye bye. Estamos comiendo. Y estaba viendo un video de una youtuber. Pero me encanta verla porque a ella le gusta mucho cocinar. Y como a mí me gusta mucho cocinar, me encanta ver esos tipos de videos. Voy a poner el café para ti. Mamá. Mamá. Préstale la bicicleta a Diosi. Bueno, mis amantes del lugar, por aquí estamos de nuevo. Ya terminé de fregar. Fregué ya los trastes de lo poquito que comimos hoy. O sea, del desayuno y de la comida, porque hoy yo hice desayuno. Le hice desayuno a los niños antes de irse para la escuela y también le hice desayuno a mi esposo. No, hablando con mis amantes del hogar. Con mis amantes del hogar. ¿Con qué? Con mis amantes del hogar. No. Dice Dios y mami, ¿con quién tú hablas? Ella está allá afuera. Yo estoy, la estoy chequeando. Estoy aquí parada frente a la ventana. La estoy chequeando. Miren allá. Jugando. Ya mis amantes del hogar, vieron los niños jugando. Estaba y hablé con usted. Y lo que no me fijé que tenía la cámara apagada. No estaba hablando con nadie. Que le estaba diciendo, en eso que ustedes no pudieron escuchar, que ahora voy a comer alguito para ponerme a planchar algunas ropas que tengo que planchar, porque mi esposo no tiene ni una camisa planchada, porque él ayer para irse para el trabajo me tuvo que decir que le hiciera el favor de plancharle una camisa, porque ya no le quedaban camisas como la que él quería ponerse planchada, no le quedaba. Pues voy a planchar. Dios, sí, no juegues con esa esponja, mami, no. Eso, tiene mucho polvo eso. Te va a dar tos. No, ponla donde estaba. Tiene mucho polvo. Ahí está Dios y jugando. Está jugando con una esponja que ya encontró allá afuera. Entonces, me voy a poner a planchar. Por lo menos la de Dylan y la de mi esposo. La de Dios y la mía están juntas como un hamper. Y así voy a ir planchando. Y la de Dylan y la de mi esposo están aparte. Y la de Dios y la mía están. Ustedes entienden ya. Que tanto. Es como un trabalenguas. Después si más preámbulo, como dice mi profesor, que vamos a hablar muy clarito. Será un chin de yogur que me voy a tomar. Un chin de yogur con granola. Y nada, señores. Ya recogí aquí la casa. Está todo recogidito. Ay, esta mesita sí me gustó. Esa mesita quedó tan linda. ¿Saben qué? La mandé. Esa era la que yo tenía. Déjame mostrarle. Miren, esa era la que yo tenía aquí antes. ¿Se acuerdan que estaba tapizada como de tela? Y ahora me la tapizaron. Ahí se cayó la cámara, pero. Y ahora me la tapizaron de un material que se puede, que si le cae agua, no se moja. Es como un material impermeable. Y si se ensucia con algo, o sea que le puedo pasar un trapito y rápidamente se limpia. Y le pusieron las patitas de madera. Decidí ponerla aquí en la sala. Y la otra, ya como pueden ver, la puse allí en aquella esquinita, así. Con las sillitas, vieron que la sillita que la mandé a poner color amarilla y me gustó mucho este color amarillo. Se desenfoca un poquito la cámara, pero nada,
ese color amarillo que le pusieron, me gustó muchísimo, porque realmente lo elegí amarillo porque lo quería amarillo. Uno elige lo que uno le gusta y miren, se ve muy bonita. Se ve muy bonita y siento como que no se ve mal, porque alguien me dijo como que se iba a opacar un poquito lo que es el mimbre, pero no se ve opaca, no, realmente se ve bien. Y nada, ¿saben cómo me gustan esos colores así? Realmente a mí me gusta. Y nada, se ve bien. Volví y le puse la alfombrita ahí a los niños, porque ellos pasan el mayor tiempo ahí jugando, ahí tirados. Entonces ellos juegan ahí, ahí le puse su alfombrita. Señores, no estamos en otoño, pero quise ponerle esas ramitas ahí en la mesa. Las quise poner ahí, esas ramitas, siendo como que se ven bonitas. Ese colorcito así como naranja y con las sillitas amarillas, y aquí puse este cojín. Saben que este cojín siempre lo tenía en un canasto, casi no lo ponía, y puse ese cojín aquí para que le aporte un poquito como de decoración a la sillita. Y nada, así se ve la sillita, miren, así se ve también bonita, realmente quedaron muy bonitas. Esta mesita pertenece aquí a este lugar, le di una pintadita, señor, el otro día la pinté, lo único fue que el cristal, no le puse periódico ni nada, y al cristal se me le pegó pintura, tengo que quitar el cristal para lavarlo bien con un brillo y quitarle el exceso de pintura que tiene, pero sí tiene un poquito de pintura. Esto no, si no le acerco la cámara ustedes no se dan cuenta, pero sí, miren, está un poquito embarrado de pintura el cristal, pues yo lo estaré limpiando más adelante. Aquí tengo la velita y nada, así se ve. Y aquí puse este cojincito, se ve bonito. Saben que ese muchacho trabaja muy 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 bien, el que me hizo ese trabajo, está muy bonito. Señores, esos muebles estaban para botar, realmente estaban para botar. Yo le voy a poner la foto del antes y ahora el después. Yo se lo estaré poniendo cuando esté editando ese video, le voy a poner de cómo estaban antes. Lo que pasa que antes ustedes no lo veían tan maltratado, porque yo todo el tiempo tenía un cojincito ahí, y el cojincito en esa área siempre estaba muy maltratado anteriormente, pero ustedes no lo veían porque yo ponía un cojincito y el cojincito como que no dejaba ver lo deteriorada que estaban las sillitas. Pero sí, las sillitas estaban bastante deterioradas y nada, y ya me las arreglaron y así se ven. Así que a las cosas se le pueden sacar provecho, señores. Si ustedes tienen algo en su casa que les gusta mucho, pueden sacarle provecho. Miren, tan solo con tapizarlo, miren cómo se ven de hermosa. Solo una tapizadita y miren qué lindas se ven las sillas. Miren, se ven preciosas, o sea que no hubo que botarlas ni nada. Le puse su cojincito ahí para darle, pero miren qué bella se ve, está muy bonita. Pues nada, hablamos ahorita. Pues mis amantes del hogar, es como le digo, si ustedes tienen algunas cositas en su casa que, un ejemplo, no lo quieran botar, quieran darle una segunda oportunidad, pues nada, solamente hay que mandarla a darle un arreglito y se ven lindas, porque miren qué bonitas se ven las sillitas ahí, se ven muy bonitas, se ve lindo, 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 de verdad que quedé encantada. Igual con la mesita, esa mesita yo estaba que no la quería ni ver. Lo último que yo hice con ella fue que la entré a la habitación. Dije, déjame entrarla ahí, porque los muchachos la rayaron. De esa yo no tengo el antes, porque no lo grabé, porque no quería ni que saliera en mis videos esa mesa, porque yo decía, no voy a grabar eso. Y estaba fea, 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 horrible. Pensé que no tenía arreglo. Y aparte que la pata, se le había caído una pata. Y nada, y ya yo estaba desencantada de ella. Yo estaba muy decepcionada de ella. Pero no puedo tampoco ser ingrata, porque la mesita me dio muchos, muchos años. Porque esa mesa me la regalaron cuando yo me casé. Porque me la regalaron, o sea que tiene 7 años conmigo y nunca lo había tapizado. Pues después que llegaron mis niños, ya ustedes saben. Entonces, pues ahora está así, está linda, de verdad que sí. Ahora está así, está bella, está muy bonita. Valió la pena mandarla a arreglar realmente, porque de verdad que me está sirviendo de mucho de ponerla aquí en este espacio. Aunque siento con ella el espacio, tengo más espacio en esta área aquí con esta mesita, porque es un poquito más reducida. Y me gustó mucho las patitas que él le puso. Se la pedí de madera. Le dije que la quería de madera clara, pues él parece como que no me entendió. Le puso madera oscura y después dije, bueno, ok, está bien. La madera oscura, porque tengo aquí muchas cosas de madera oscura. Entonces
No se ve nada mal, miren, está bien bonita. Y se ve muy bonita, de verdad que sí. Así se ve la mesita, muy bella. Y ahí decidí poner el bello florero que mi esposo me regaló hace ya un tiempecito. Creo que fue para el... cuando los niños cumplieron años, fue que él me lo estuvo regalando. Él me regaló este bello florero. Mi esposo me ha regalado tantos floreros. Lo que pasa es que se me rompen con la brisa. Cuando la brisa da aquí, la ventana se rompe. Pues así está mi mesita. Estoy feliz con ella. Espero que Dios me dé la oportunidad de disfrutarla. De disfrutarla sin que los niños la rayen. Aunque creo que no la van a rayar, pero está así. Está bonita. Si ustedes me preguntan, Yanni, ¿dónde tú estás? Aquí tirada en el piso. Estoy aquí tirada en el piso hablando con ustedes. Estaba enseñándole la mesita y tuve que tirarme aquí en el piso para mostrarle la mesita. Ahora sí que me voy a parar. Ay, Dios mío. Habla Morita. Bye.